Since this is the last class, and since you've all been writing so beautifully, we really want to make sure you know where you're going. And there's a kind of nice description of what writing a book is about, and I thought we would start by having someone read it, first in English and then in Spanish. And Elsa, please translate what I just said. Vamos a estar usando el libro para hablar sobre esta lección que vamos a tener el día de hoy, que los va a preparar para su semestre de septiembre, sobre cómo pueden seguir trabajando en su historia durante el verano. So, who would like to read from page, the top of page 2, which says writing a book? Okay. Don't get too close to me. Wait, should I stand in the middle of the circle? You can be in the middle. Okay. All right. Okay. It's page 2. Just a thank you. I know this. Okay. Writing a book or even a shorter story is like navigating a rowboat on a dark lake in the middle of the night. This is especially true if you don't know where you will end up. You pick out a light on the opposite shore and steer towards it until it goes out, and then you are forced to pick another nearby, which guides you until it too is extinguished, and so on with the next and the next. But none of this switching undoes the progress you have made. If you dare to steer by whatever light you see in your mind, as you land first on one scene, and then follow it with another and another, none of your rowing will have been wasted. Depending on how long your boat ride takes, many different lights will have guided you by the time you will reach the opposite shore. Okay, it says stop there, and somebody in Espanol. ¿Alguien puede leer la parte donde dice, desde donde dice escribir un libro? Javier? Erika te va a decir dónde. Okay. Yeah, I'll tell you. Escribir un libro o un cuento pequeño es como navegar en un bote en un lago oscuro durante la medianoche, especialmente si no sabes a dónde llegarás. Te enfocas en una luz al lado opuesto de la orilla y manejas hasta que se desaparece. Luego te ves forzado a buscar otra más que te guíe hasta esta también se extingue, lo mismo con la siguiente y la siguiente. Aunque sigues cambiando de guía, tu progreso no cambia. Si te haces una meta en tu mente, tu esfuerzo no pasará en vano. Dependiendo de lo largo de que se demore tu camino, muchas luces te guiarán hasta que llegues a la orilla opuesta. Hay un pasaje en el diario. Okay, that's so now think about that. That's the way I like to think that writing a book takes place. You think you know where you're going, but suddenly you write a memory or a thought, and it goes someplace else, but you still had the same basic idea for where you wanted to go. And I thought this might be a nice way to start, you know, the summer, to think, what have you written already? And you'll have 2 months, really. So where would you like this to go? Si ustedes leen esta parte, si la releen y los ponen a pensar, por ejemplo, ahí está hablando de una luz a la orilla. Esa luz, cuando se aproximen a ella, va a desaparecer y va a aparecer otra luz. Entonces, es la manera en que ustedes deben de seguir su escritura. Conforme van avanzando en la escritura, ella misma las va guiando hacia dónde tienen que seguir escribiendo. Y pensar en esta forma de escritura los va a hacer avanzar en los aproximadamente 2 meses que van a tener de verano para seguir avanzando en lo que ya tienen. So, maybe we just go around the room and we'll ask everybody. Okay, so just going this way, Katie. Okay. What would be your light if you want to say? And just remind everybody where it starts and where you think it's going so far. My story? Yeah. Okay, so when I first started writing the story, I wrote about pretty much what happened to me, and it was pretty much just events. And then as I started writing more, it became how those events affected me. And then even farther,
it became more about like my internal struggles and really had nothing to do with what happened to me. So I think I'd like to go farther into that, into myself and healing and what that involves. So. And so just if you make believe, and everybody should think about this, your light, which is the way I see it, it's the last theme in the book. It may be too soon to know, and it will probably change. But if you imagined, you said something about healing and really understanding. If you just this minute imagine the last scene, and everybody imagine, try to imagine the last scene, and just get talking. So you should say that. Me perdí un poquito, pero okay. Tiene que basarse básicamente en lo que ya han escrito y pensar, por ejemplo, en el caso, digamos, de Javier, que tú tienes dos piezas, una que escribiste el semestre pasado y una que escribiste en este semestre. Pensar a dónde quieres llegar con, ya sea que elabores tu pieza 1 o elabores tu pieza 2, y hablamos alguna vez sobre tomarlos como capítulos de tu historia. Entonces, de alguna manera, ¿en qué tratarías tú de enfocarte? ¿En qué escena quieres seguir trabajando para seguir avanzando en la escritura? Sería una buena pregunta. So when everyone tried to imagine, so what would you imagine a last scene? Me? Yeah. So I kind of already have been like envisioning it, and I want it to be completely removed from my story about my father or his addiction or my family and what happened to it, and I want it to be just about me. And I kind of briefly touched on it. I wrote about me and my best friend. We were like really deep in the Rocky Mountains, and it was really late at night. We were hiking and we were alone, and it was really quiet, and it was just this moment where I was just like completely at peace. And it was just a way I never really feel, or I feel now, but I never really felt before. And it kind of just, for me, was where I, like what this whole journey did to me. Like it made me have to find peace. And so that's where I want to end it. That's a beautiful ending. And it might change a little if you write all summer, but we're trying to sort of imagine endings. But, did everybody understand enough, or should you just give a little? ¿Comprendieron un poquito? Katie está describiendo, porque Erika está mencionando sobre avanzar un poco en la última escena. ¿Cómo tienen ustedes la visión de su historia pensando en la última escena quizá que esta historia tendría? ¿Cómo la ven o cómo la ven que termina? En el caso de Katie está describiendo que en el principio lo veía como una historia en cuanto a su papá y sus problemas con la adicción y su hermano, pero después, conforme fue avanzando en el proceso, está un poco más enfocada en ella misma y en cómo esta jornada le ha llegado a tener paz interior. Y en eso es en donde está envisionando su última escena, en donde describe un momento que está con su amiga en las montañas y siente un momento de gran paz que nunca había sentido antes. Y por eso, ese es el momento que ella está viendo como su última escena. Entonces, eso les pone a pensar a ustedes, ¿qué última escena están viendo en su historia? So now you should start asking around for everybody, sort of where it was going in the last scene. Y había empezado con Javier. Entonces, Javier, ¿cómo ves tú, cómo tratarías de elaborar tu última escena en cualquiera de las dos piezas que tienes? Enfocándome más en lo que quiero comunicar a los demás y con mi historia, y poniéndolos más detalles para que ellos me entiendan lo que yo quiero decir desde luego. ¿Y cuál sería precisamente ese mensaje que tú quieres que ellos capten? ¿Pero de cuál de las dos piezas? Es tu decisión, ¿cuál de las dos piezas quieres elaborar? Digamos, bueno, la primera historia en donde estás hablando acerca de el lenguaje, de jóvenes que hablan español pero no lo quieren hablar, en casos de discriminación y deportación. Digamos, en esa parte creo yo que el mensaje está mucho más claro que en la segunda versión. Sí. ¿Cómo continuarías tú con la historia? Porque tu historia termina en... ¿cuál es la última parte de la primera? ¿De cuál? ¿De la primera?
No me acuerdo, creo que es cuando... Acabas de hablar con tu abuelita, ¿no? Oh, sí. Entonces, ¿cómo avanzarías o cómo cerrarías el círculo con esa pieza? Por ejemplo, lo que pasó al final fue que ya después de eso, yo tengo a mis hermanos. Mis hermanos, por ejemplo, siempre que mamá me mandaba a comprar a la tienda, yo a mí no me gustaba ir solo porque yo no sabía inglés. So, yo llevaba a mis hermanos porque ellos son de aquí y ellos hablaban. Ellos tienen 9, 8 años. Entonces, y yo mismo me dije a mí mismo que no siempre va a haber alguien ahí para que me ayude. Entonces, me decidí yo mismo que debo aprender inglés si quiero superarme. Pues te enfocarías en un mensaje de superación personal. Sí. So just catch everyone up on the scene that he created. He's talking about a moment when he came into the United States and he doesn't speak English, and then his mom sent them several times to the store, and he had to bring his siblings along so they could translate for him because he didn't speak English. He didn't understand anything. So at that moment, when he's at the store with his little brothers, he decided that he has to learn the language and he has to, to just get along with the system and everything, just accomplished. Be a better citizen, I guess, be a better person and in any way, but specifically in trying to get accustomed to the culture. And first of all, learning the language.